السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمانوس ورمانوس سينيورس بسم الله الرحمن الرحيم أن النمر الله الماس كليمنت الماس ميسكر ديوسو ورمانوس vamos vamos hablar hoy sobre el hajj el peregrinaje este clase nosotros hablaremos sobre el arafat arafat como, día y arafat como lugar vamos Comenzar con esta pregunta, hermanos y hermanas. ¿Qué es el día de Arafat? El día de Arafat es el noveno día de Zul el doce mes en el calendario islámico. Y eh, es el pilar principal en el Hajj. Eh, eso significa que sin ese día el Hajj es incorrecto. Hermanos y hermanas, los uh, peregrinos, peregrinos comienzan a reunirse en la montaña desde el amanecer hasta el zawal, o el duhr. ellos Ellos eh, permanecen todo el día en uh, du'a, súplica, oración, salá, recitando el Corán, buscando perdón, escuchando el discurso del imán, khutbat Arafat. hasta la puesta de, eh, del sol y luego se mueven como una inundación uh, hacia el bay de Muzdalifa. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, Bismillahirrahmanirrahim. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Y cuando viene, viendo,

ياماندو ايبيتاندو الاgente يبنير اثير الحج أه, تامبين البروفيتا محمد عليه الصلاه والسلام ايثو الحج انل ديخو كي الحج اس عرفات أه, لو كي سيغنيفيكا كنوا اي حج سن عرفات ارمانوس ارماناس سينيوراس اي سينيوريس كي سيغنيفيكا لا عرفات او بوركي سي عرفات Eh, alguna narración mencionó que Arafat, que Adam, salam, el padre de la humanidad, y Eva, 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 la madre de humanidad, de la humanidad, se encontraron sobre él. Hermanos, hermanas, eh, nuestro eh, padre, nuestro madre, Adam y Eva, eh, se encontraron sobre la montaña de Arafat Uh, desde de que Allah los envió a la tierra y se perdieron, así que se encontraron después de largo tiempo sobre la montaña de Arafat nuevamente. Hermanos, hermanas, señoras y señores, ¿cuáles son las bendiciones al Baraka de este día y lugar? Los, uh, las bendiciones barakas de ese día, día de, de, de Arafat, son grandes. El perdón completo para aquellos que lo celebran. Celebran en ese día y para aquellos que ayunan el perdón durante dos años, el anterior y el actual. Como dijo nuestro amado el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, Hermanos, hermanas, ¿por qué el hajj en la montaña de Arafat? Uh, eso porque Arafat es el parte principal del hajj, como lo hicieron el profeta Ibrahim y el profeta Muhammad a.s. Y la importancia de Arafat es el primer lugar uh, donde Adam y Eva uh, se encontraron desde de que descendieron, descendieron a la tierra, hermanos y hermanas, que antes el día de Arafat, eh, antes el día de Arafat, el día de Ataruya, At el día de que es Ucho de Zulheja, es el uh, día de la preparación para el día de Arafat. Uh, los peregrinos preparan sus... Uh, comida agua uh, refugio alojamientos y todos los suministros en el día de Ataruya. At hermanos hermanas señoras y señores que después el día de Arafat uh, después el día de Arafat es el día de Musdarifa cuando los uh, peregrinos recogen los guía, guijarros, guijarros para abridriar a iblis satanás al día siguiente los recogen los peregrinos recogen los guijarros para abbidriar a iblis satanás el día al día siguiente eso es este, lo que exhiblaremos en la próxima clase ya sea como la ojera, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته